¿Qué onda, amigos? ¿Cómo están? Oigan, sean bienvenidos a este nuevo video. Estamos estrenando set. Cosa que me pone muy feliz, pero oigan, me pone más feliz aún saber que vamos a volver con esa sección que a todos nos encanta, leyendo predicciones de youtubers. Y pues bueno, como esa cuenta estuvo un poco inactiva, la cuenta donde leíamos las predicciones, se me ocurrió preguntarles a ustedes que crearan las predicciones. O sea, que fueran ustedes los que me mandaran las predicciones. Así que hoy vamos a leer predicciones de youtubers creadas por ustedes mismos. Ojalá que salga alguna de las de ustedes. Así que bueno, bienvenidos a este nuevo video. Oigan, sean bienvenidos a mi canal, estoy muy agradecido de que estén acá conmigo. Si es la primera vez que están rondando por acá, los invito a que se suscriban para que estén atentos a todo el contenido que estoy realizando siempre. Y pues bueno, como les decía al inicio del video, estoy muy feliz porque vamos a leer esas predicciones que les pedí por mi Instagram y por mi canal de YouTube. Así que bueno, por si no me siguen, si no están suscritos, para que lo vayan a hacer de inmediato. Yo ya tomé mi teléfono y vamos a ver qué fue lo que ustedes me estuvieron dejando. Vamos a ver con qué me sorprenden. Así que pues bueno, empezamos a leer las predicciones de youtubers de mis suscriptores. Por acá comenzamos con una primera de Melissa que dice: Carolina Díaz y Carlos Rizo vuelven. Oigan, la dinámica de esto es que ustedes vayan a comentar aquí abajo qué opinan de cada una de esas predicciones y si de verdad creen que se van a hacer realidad o si no. ¿Qué opinan? Yo ocupo que ustedes vayan a comentar, que hagamos de todo esto un debate. Todos los de Badabun van a decir que fue una broma o algo así en la fecha de marzo que dijeron. ¡Wow! Oigan, estuve leyendo demasiado esto en otros videos, obviamente, pero oigan, o sea, tendría sentido, pero creo que al mismo tiempo sería como ¡wow! Nos engañaron y muy bien. ¿Qué creen ustedes? Javier Ramírez y Kenia Oz harán una canción. Oigan, yo llevo esperando esto desde hace muchísimo tiempo, de verdad me encantaría poder tener una canción de Javier Ramírez y Kenia. O sea, sería una onda buena música. JD Pantoja y Kimberly van a tener otro hijo. Oigan, sería demasiado lindo, por cierto. No puedo de la ternura y muero de amor con las fotos que subió Juan de Dios junto a Kima. De verdad que wow, o sea, qué bebé más linda. Yo no sé, no puedo de la ternura. ¿A cuándo el Instagram de Kima? Alex Flores y Kevin Achutegui se casan. Una predicción que me acabo de inventar. Oigan, pues, ¿qué creen ustedes? Yo esto realmente no sé si lo veo cercano o lejano, nunca me había puesto a pensarlo, pero ¿qué dicen ustedes? Sofía Castro dice que es novia de Samir. Oiga, pero pues esto todos lo sabemos, ya todo eso ya está bien claro, nada más falta que lo confirme, no mentira. Ana igualmente dice: Memo Aponte aparece y le responde a su ex. Oigan, pues realmente no sé qué vaya a hacer Memo Aponte, si vaya a hablar. Hasta ese momento no ha dicho nada. Lo que sí sabemos y podemos confirmar es que está en una grave polémica. Si no saben, vayan a ver mi video anterior. Baun y el Team Fénix era todo mentira. Sí son amigos. Uy, bueno, es parecida a la otra que leímos hace poco. Cuando Dios Pantoja irá a Tijuana a hablar con el CEO de... Sí, CEO, supongo que quiso decir, de Bada. Oigan, eso estaría picante, muy picante. Yo necesito un video de ellos dos aclarando muchas cosas. Yo digo que lo Chemi será real, no tengo pruebas, pero tampoco dudas. Oigan, ellos se ven demasiado lindos juntos. Si no saben de quiénes hablamos, es de Locha, Lochita, la hermana de Kenia Oz, y de Emilio, si no me equivoco, que es el nombre. Ambos forman parte del Team Oz y se ven demasiado, o sea, demasiado goals, demasiado Tumblr juntos. Que Poche le pedirá matrimonio a Calle Mayo en un viaje. Oigan, yo llevo esperando esto demasiado tiempo. Así que, en serio, ojalá que sea verdad. Mi predicción es una posible romance de Conra y Dani Alfaro, ya que se comentan mucho en Insta. Oigan, pues aquí hay video total, aquí hay noticia. Prometo investigar eso. Calle Poche se casarán este año, espero que se cumpla. Oigan, pues yo también espero que se cumpla. Estaría genial, hermoso, divino. Como les digo, llevo esperando esto muchísimo tiempo. No sé, si se pide matrimonio este año, probablemente se case en el otro, supongo. Bueno, no sé, la cosa es que ya la necesito. Espero que me inviten también. Badabun vuelve con los mismos talentos el 21 de marzo, amigos. Vean, no es la primer persona que lo dice. Yo quedaría en shock, o sea, yo literal quedaría en shock si esto llega a ocurrir. Kerry Angel hará un team junto a Lisbeth Rodríguez y Kenia. Oigan, esto estaría muy cool, como que se vayan las tres y así alquilen una casa, una como tipo mansión, como tipo lo que hacía Kika, pero ya estés y ver cómo, no sé, estaría muy cool. La Chule regresa con Luisito. Oigan, esto está un poco descabellado, la verdad. No sé si vayan a volver. Creo que terminaron como en buenos términos, si no me equivoco, pero ¿será un reencuentro? ¿Habrá reencuentro? Y por último tenemos Kim Loaiza y Kenia harán una colaboración musical y tú harás tu propia música. Oigan,
O sea, ¿se imaginan una colaboración de Kenia y Kimberly? Explotaría en internet. Ay, no, eso es, pero sería épico, como que no nos digan nada, que nada más de un pronto a otro suban la canción a un canal. ¿Se imaginan? O sea, yo creo que todos podríamos quedar en shock por completo. Y lo de que yo haga música, no lo creo. A mí, yo no canto, pero ni los pollitos. O sea, si llego a cantar, sería como para hacer mi Rose Yourself. O bueno, no sé. Pues no sé qué pueda pasar. Y yo... Y bueno, amigos, estas eran todas las predicciones que tenemos para el video de hoy. Si les gustó esta dinámica y si quieren que haga más de estos videos leyendo sus predicciones, vayan a comentarlo aquí abajo. Ya saben que siempre los voy a tomar en cuenta para absolutamente todo. Gracias por haber visto el video, espero que les haya gustado muchísimo. Vayan a comentar demasiado sus opiniones, que de verdad me encanta y muero de risa leyendo uno, así, uno por uno de sus comentarios. De verdad que soy demasiado feliz, soy la persona más afortunada del mundo por tenerlos a ustedes. Gracias por acompañarme, vayan a suscribirse, sigan atentos al canal y nosotros nos vemos en la próxima.